En el 2017, la reconocida lista 50 Best de Latinoamérica le dio el lugar número 15 a Amaranta, restaurante de alta cocina mexiquense. Mucho trabajo de un gran equipo existe detrás de este logro, así como la sazón de un chef que ha roto estereotipos y hoy es uno de los grandes representantes de la cocina mexicana contemporánea. Estamos hablando de Pablo Salas. Y hoy, en Quienes Sueñan y Construyen, haremos un viaje por su vida y su gastronomía. Mi gusto por la cocina nace, como dices, desde pequeño. Desde pequeño yo, pues la verdad, me gustaba comer mucho. Obviamente, sí, muy pequeño era el clásico niño que no le gustaban las verduras, ciertas cosas. Pero bueno, la verdad fui creciendo y me encantaba comer todo. Y desde pues, lo que hacía mi mamá día a día, hasta pues a veces tener alguna salida especial en un fin de semana o algo así. Pablo, pues todo el tiempo le gustaba con sus amigos compartir alimentos. Ellos se ponían de acuerdo, creo que era un grupo de 7 compañeros en la escuela. Entonces todos se ponían de acuerdo, cada quien llevaba, imagínense, 7 cosas diferentes llevaban cada uno para intercambiar a la hora del recreo 7 alimentos diferentes. Entonces siempre le había gustado el comer bien y el estar en contacto con la cocina. Que yo no me veía, siempre digo, tras un escritorio o en una sala de operaciones o en juntas con la gente. Desde un principio nunca dudó en que cuando él quería estudiar, nunca dudó en decir que quería ser cocinero. A los 17 años decido meterme a la escuela de gastronomía, el Centro Culinario Ambrosía en ese entonces. Empiezo pues ahí a ver más o menos de qué se trataba. Ahí tenían banquetes y tenían una pastelería que producía mucho pan y muchas cosas. Y la verdad tenían mucho espacio para hacer prácticas y tuve la oportunidad de meterme a hacer prácticas, ¿no? A veces lo veíamos como que nos explota, ¿no? O sea, damos mano de obra gratis, ¿no? pero es una tontería, ¿no? Ahí aprendes muchísimo y al contrario, ¿no? Te están dando la oportunidad que a veces pues, eches a perder algo y no te lo cobran, ¿no? O sea, saben que estás practicando y aprendiendo y todo esto y la verdad, pues ahí fue donde yo empecé a tenerle más amor a la cocina o realmente pues me empezó a gustar muchísimo, ¿no? Los estudios, los viajes y sobre todo las ganas de aprender prepararon a Pablo Salas para el emprendimiento de una gran carrera. El ir a cocinar con otros compañeros, se les abre muchas cosas, muchas ideas, muchos horizontes respecto a las técnicas y todo de guisar. Que el viajar, que el comer, que el ir a cocinar a otras partes, que sí, como dices, gracias a Dios he estado cocinando en Marsella, en Londres, en Copenhague, mucho en el sur, en Chile, en Colombia, en Bogotá, en Cartagena, en Buenos Aires, entonces en Panamá. Entonces, todo esto, pues, aprendes muchísimo. O sea, siempre hay que ir con una mente abierta, ¿no? Porque si uno cree que lo sabe todo, pues, desde ahí ya está cerrado tu mente y a cero aprendizaje. Pablo, por decir, el último año y medio, estuvo viajando mucho, estuvo por Europa, por Sudamérica. Y, pues, obviamente, de sentarse en varios restaurantes, estar en varias cocinas, porque también cocinó por allá, obvio, de otras personas también aprendes, ¿no? Y él me lo decía, a veces el viajar, el salir, es donde más he aprendido, ¿no? Ha estado siempre en cursos, ha estado haciendo prácticas. Una vez nos pidió que le quería prácticas. Teníamos unos amigos en Estados Unidos y entonces fue a hacer prácticas allá, a San Luis, Missouri, y le encantó y conocer otro tipo de cocinas. Y ha estado en concursos, permanentemente lo invitan a dar conferencias o a impartir alguna clase en alguna universidad, escuela, ser jurado. Toda esta preparación y experiencia culminó en la apertura de Amaranta, un restaurante que inició con mucho esfuerzo y poca clientela, pero que hoy ocupa el quinto lugar de México en la lista 50 Best de Latinoamérica.
Bueno, Pablo desde temprana edad, como a los 14 años, empezó a trabajar en las cocinas. Él empezó de lavatrastes y después fue cuando estudió en el Centro Culinario Ambrosía, más o menos a los 16 años. Después de salir de ahí de Ambrosía, Pablo pone un taller de repostería, pastelería. Cuando él sale de la escuela, me dice, papá, quiero que me ayudes a poner un taller de pastelería. Y ahí por donde nosotros vivimos, a unas 6 puertas, había un local vacío. Entonces él se puso a hacer ahí montó un taller de pastelería y él después promovía en los restaurantes la venta de postres y empezaba a vender a los restaurantes postres y así es como él empezó. Traía la idea él de que papá quiere un restaurante, quiere un restaurante. Entonces empezamos a buscar. Y le decía, venden este, no, ese no me gusta, venden aquel no. Entonces una vez vine yo aquí a desayunar con mi esposa a este lugar que yo ya conocía de muchos años, se llamaba Offenings. Y nos sentamos, había una mesa aquí, porque nosotros ya estamos sentados mi esposa y yo aquí. Y nos sale el ex dueño, ahí tenía su oficina donde está la cava ahora. Y me pregunta, ¿qué haces, Salas? Le digo, no, pues aquí viniendo a desayunar. Y tú, no, yo ya estoy harto de esto, ya estoy cansado, ya. Le dije, ¿lo vendes? Sí, órale, platicamos. Y así lo hicimos. Mi papá sacó dinero por todos lados, compró este negocio y fue como, bueno, siguió con el nombre que tenía antes, que era Offenings, y Amaranta ahorita va para 7 años de que se recreó el concepto, ¿no? Que ahora nuestro concepto es cocina mexiquense contemporánea. Pues sí, mi padre, pues no sabíamos nada del restaurante y nada, pero pues gracias a Dios creyó en mí. Y pues bueno, empezamos a trabajar y aprender de lo que en ese entonces era el otro lugar. Pues empezamos a trabajar y pues fuimos logrando cosas y creo que ahí empezaron a creer en mí. Y pues yo también empecé a creer en mí, porque eso no lo hacía. O sea, siempre la incertidumbre, si la riego, si no salen. Entonces fue nuestro trabajo, después de adquirirlo, el levantarlo. Nace con la idea de representar pues a nosotros mismos, ¿no? Nuestro estado. Nosotros somos todos de aquí, de Toluca, Estado de México. Y bueno, es la capital del Estado de México. Toluca tiene algunas cosas que ofrece gastronómicamente, pero el estado es inmensamente grande, tiene 125 municipios. Creo yo, si no me equivoco, es el estado más poblado de todo México. Entonces tenemos muchísima variedad de ingredientes, de climas, de biodiversidad. Entonces pues hay que aprovechar lo que se pueda, ¿no? Y al principio fue muy difícil porque no teníamos casi gente. Hoy en día es un lugar, pues, como dicen, aceptado, conocido. Tenemos muchos clientes asiduos y pues ya eso habla muy bien del lugar porque pues repiten y pues si algún lugar pues no te gusta, pruebas y no te vuelves a parar, ¿no? En principio, digamos, la renovación de Amaranta era una exploración como hacia afuera, como hacia las técnicas que estaban sucediendo dentro de otros lados, en otros lados del mundo y la cocina que se llamaba entonces molecular o así. Ahora lo veo como más introspectivo, una cocina. Siempre ha sido una cocina muy interesada en las variedades de su zona en el Estado de México. Ahora, la última vez que estuve ahí, digamos hace un par de meses, era una cocina mucho, mucho más fervientemente mexiquense. Vi que era tan grande la cocina mexicana que pues dije, estudiarla toda es imposible, de verdad, porque yo creo que comemos tan distinto en el norte como en el sur y en el centro. Entonces, de ahí es cuando decidimos hacer una cocina regional, que es cocina mexiquense contemporánea del Estado de México, pues que es la cocina que yo en realidad conozco, ¿no?
para acá hacer comida italiana si nunca he estado en Italia, para acá hacer comida francesa si nunca he estado en París. Entonces, pues sé hacer esto y bueno, ofrece muchas ventajas, ¿no? Es producto fresco, está a la mano, no es tan costoso, muchas cosas, no viaja. En Michoacán, Oaxaca, ¿a qué llevas a las personas? A comer comida oaxaqueña o michoacana, ¿no? Aquí no existía ningún lugar que tuviera identidad, o sea, con la cocina, con lo que es la... Sí, toda la cocina de aquí del Estado de México. Y se nos ocurrió esa idea. Nadie había rescatado platillos, nadie había investigado los municipios. Y fue como se nos ocurrió la idea de Amaranta, hacer la cocina mexiquense contemporánea. A las 7 de la mañana llegamos, se abre el restaurante. Los chicos del servicio hacen jugos. Y nosotros nos encargamos de picar fruta fresca, calentar salsa, se hace salsa verde y salsa ranchera desde un día anterior porque al momento no nos daría tiempo y se recalienta y a veces a la gente le gusta mejor, más calentada. Yo llego en la mañana, ya tienen todo preparado, yo llego y pruebo las salsas, a veces también de sal, que no les falte sal, que no estén pasados de sal, que tengan toda su fruta limpia para empezar a sacar al servicio. Y en la tarde es el mismo procedimiento, hay que ir checarles todo, que tengan todas sus guarniciones, purés, para que empecemos con el servicio. Damos desayunos, empezamos el servicio de desayunos a partir de las 8 de la mañana, 7, 8 montamos, a las 8 de la mañana empezamos con los desayunos, damos desayunos de 8 a 1 de la tarde, y a la 1, 12 y media empezamos a recoger, pero pues todavía damos desayuno, y a la 1 empezamos con el servicio de comidas. 1:30 empezamos el servicio de comidas, hasta las 5:30 no damos cenas, porque digo, es un lugar frío, Toluca, la gente se guarda. Entre nervios y estrés, pero pues hay que sacar el servicio, sí. Sin duda, la constancia y esfuerzo diario de la familia Salas han sido los ingredientes del éxito de Amaranta. Pero además, este restaurante tiene una característica única en su gastronomía. Estudia y reinventa la cocina mexiquense. De esta manera es como Amaranta destacó hasta posicionarse entre los primeros lugares de una prestigiada lista. Amaranta, pues yo creo que ha sido un trabajo, desde antes que se llamara Amaranta, es un trabajo de casi 14 años. La verdad es que ha sido mucho trabajo tanto en la cocina, lo que es piso, el área de bebidas, los vinos. Afortunadamente, digo, ha sido trabajo de toda la familia, tanto mis padres como de Pablo, mío. Hoy en día Amaranta está ubicado entre los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Estamos ubicados en el lugar 15, entramos a esa lista hace 3 años, entramos en el lugar 41, después fuimos subiendo al lugar 21, 22, no recuerdo bien, y en el año pasado quedamos en el lugar 15. Existen grandes lugares en Latinoamérica, grandes lugares en México, y pues para llegar a esos... pues a una lista de, pues sí, que para mí es muy importante, es renombrada, y para que Amaranta pues lo consideren dentro de estos lugares, tanto en México, en Latinoamérica, pues yo creo que es nada más compromiso y constancia, o sea, algo que me dijo mi padre siempre, o sea, lo recuerdo, pues sé constante en lo que quieras hacer y pues serás excelente, no sé si el mejor, pero si eres muy constante serás muy bueno en lo que haces y pues sí lo creo y pues no lo veo porque diga que soy muy bueno, sino porque pues diario trabajas y corriges y vas mejorando y vas haciendo mejor las cosas y vas siendo más hábil, vas siendo más eficiente, vas organizando mejor a la gente. La constancia, el estar siempre aquí, tanto de mis padres, de Pablo, como mí. Este es un obispo que en realidad es un embutido de carne de puerco, ya está un poco de grasa y la receta original víscera se muele con un poco de pasa, almendra, mucho epazote, poco de chile manzano y bueno, se muele, hacemos un embutido y lo cocemos a la plancha. También se llega a comer en tortas y bueno, terminamos con un poco de sal gruesa.
estos son brotes de rábano que le dan cierta terrosidad a nuestro plato. Entonces, y le agrego siempre al final un toquecito a mis verduras de aceite de oliva. Pues la comida va a ser comparada, ¿no? O sea, tengo esto en pipián rojo. Entonces, lo primero, pues, es que mi abuela hacía pipián rojo. Y lo pruebo, pues si les gustó, pues me recordó a mi abuela y creo que es el mejor cumplido que te pueden decir. Pero, pues como dicen, llegarle a una abuela, a una mamá, está muy difícil, ¿no? Son sabores, pues, de mi tierra, como te decía, ¿no? Son sabores que nos recuerdan a nuestra infancia. Platillos como ellos tienen, como el obispo, como la hueva de, como la huevera que tienen de pescado, como, no sé, las costillas de cerdo en verdolagas, son sabores de nuestra infancia. Y hacemos cocina, o sea, muchas cosas tradicionales, los pipianes rojos, los pipián verde, hacemos en cacahuatado, que toda la vida se ha comido aquí lengua en cacahuatada. Siento que como cocineros tenemos la responsabilidad de ser nada más, pues, perfectos en nuestra chamba. Si vamos a ofrecer lengua, debe ser perfecta su cocción. No quiero ni que me sorprendas con el montaje ni nada, que eso va después y sí lo tienes que hacer porque hay maneras. Pero si no está bien cocida la lengua, si el cacahuatado no está rico, pues aunque esté bien padre tu plato, se vea radiante, y si no está rico eso, pues ya fue. Yo creo que lo de la cocina mexiquense es todo el producto que mete de aquí del Estado de México. Es el éxito, porque no en cualquier parte de los restaurantes le trabajan así como aquí le está trabajando él. Es una grata sorpresa en un restaurante como Amaranta, ¿no? Un restaurante de alta cocina, digamos, o de manteles largos, no sé cómo decirlo, que en efecto uno se siente como que lo van a satisfacer hasta que ya no se pueda más, como en una comilona, digamos, ¿no? Tacos de caviar mexiquense, ensalada de betabel rostizado, sopa de médula, trucha salmonada o esfera helada de nata son algunos de los suculentos y premiados platillos que podemos encontrar en Amaranta gracias a la variedad de ingredientes y a la imaginación de Pablo Salas. México es más, mucho más y millones de cosas más que obviamente maíz, chile, ¿no? Que es tortilla, chile y frijol, que así nos veían anteriormente gastronómicamente. Carpacho de manitas de cerdo, que lo venden en el mercado, la hueva de carpa, los tacos de acociles, la tripa de res, o sea, todo lo que va metiendo de aquí del Estado de México. Me gustan mucho las vísceras, las tripas, las manitas de cerdo. De hecho, hoy en día no tenemos ningún corte, pero tal vez metemos algún corte por ahí de alguna res o algo así, pero manejamos, sí, papada, lengua. Pues un rato tuvimos rana, acociles, tuvimos un menú de agua dulce. Entonces hay muchas cosas que podemos explotar que es lo que tratamos, ¿no? Me encanta el magret de pato con salsa de zarzamoras y tamal canario, que es muy, pero muy, muy, el tamal canario es muy del Estado de México. Higos, tengo muchos higos en el Estado de México, ¿por qué no los utilizo de esta manera? Pero yo le pongo un toque mexiquense, producto de México y así, o sea, no copio recetas, es lo que menos trato de hacer. Por ejemplo, un día traje una ensalada de betabel y yo ni sabía que le gustaba la ensalada de betabel, me dijo, a ver, dame tu ensalada, y al ratito ya me la presentó de otra forma y es como la sirven ahora. Uno de mis grandes, descubrimientos, porque sustituimos el salmón, que es tan demandado, tan pedido, no sé por qué, si por moda, si por nutritivos, si por lo que sea, pero metemos esta trucha salmonada y la verdad para mí es mucho mejor que cualquier salmón que podemos encontrar a veces en el mercado en México, ¿no? Aquí tenemos un salmón trut o trucha salmonada. En realidad es un animal ya un poquito más grande que llega a pesar de 2 kilos a 2 kilos y medio. Como pueden ver, este es como media lonja. Primero agregar lo que siempre digo, sal, nuestro adobo, nuestra salsa del
el pescado zarandeado, que en realidad es una salsa a base de chiles, el guajillo, un poco de árbol, ajo, hasta algunas hierbas de olor, y agregamos un poco de mayonesa casera, para que le agregue un poco también de grasa y sabor a nuestro pescado. El zarandeado, por lo regular, se hace directamente al carbón. Y aquí está nuestro salmón. Pero de nada sirve una gran comilona sin un servicio de altura, donde los clientes queden más que satisfechos. La clave del éxito debe ser lo que se brinda como comida, alimento aquí. Así, aunque tenga 1,000 medallas y no guisa rico, no vale la pena. Esa es la base del éxito. Lo que él lo hace bien, muy bien, diría yo. Estamos todos al pendiente también, es lo que nos dicen muchas personas, que nosotros estamos al pendiente del servicio, de que todas las cosas se hagan de buena manera, de que el producto esté fresco, de que se tenga siempre toda la materia prima para no negar nunca nada. Por supuesto, es una atención muy personalizada, el lugar es pequeño, pero es una atención en la que a los clientes nos conocen, ¿no? Somos tolucos de toda la vida. Siempre es un servicio extraordinario. Los comentarios son siempre son muy buenos. Tanto el trabajo de cocina como el trabajo de piso. Hay que ser muy atentos, que tengan todo a la mano. Y aquí puedes crecer muchísimo, digo, no aquí en Amarante, en el ámbito restaurantero, ¿no? Empezar de garrotero, pero puedes empezar a saber de vinos, de cervezas artesanales, de uvas, de formas de servicio, de los plaqués, de la loza, o sea, mil cosas que piensan que nada más es llevar platos y no, la verdad es que para mí todo esto implica mucha experiencia, mucho conocimiento. El restaurante es una escuela bien enorme, yo digo. Una cosa es ser cocinero, otra cosa es ser empresario y otra cosa es ser restaurantero, ¿no? Tienes que saber de mucho, de tanto igual, de los números, de los permisos, de ecología, de sanidad, de higiene. Entonces, vaya, tener todo en orden, ¿no? Sí, me gustan los tatuajes, siempre me gustaron desde adolescente, 14, 15 años, me gusta ver deportes, básquetbol, béisbol, fútbol, soccer, aquí me gusta, bueno, igual Toluca. Y pues empecé a ver que muchos deportistas, más que nada los basquetbolistas, pues, se tatuaban y pues, me gustaba, digo, se ve padre. Antes no había ningún chef tatuado, nada. Pero ahora ya todos ya lo traen de moda, ya todos están tatuando. Hace como 3 meses fuimos con él a una cena que nos invitaron y era de los chefs tatuados. Fueron 5 chefs que todos están, bueno, Pablo es el más, pero todos ya traían sus tatuajes en los brazos, en la espalda. Entonces es una cuestión que él inició. No por demostrar nada ni nada, pues me gustan, son creencias, son vírgenes, santos. Un pez que nada contra la corriente, hecho en México, mis padres, los cubiertos que te das a la boca. Más allá de los dibujos que tenga en su piel, Pablo Salas ha triunfado con el apoyo de su familia por su cocina arriesgada, provocativa y profundamente mexicana y mexiquense. Pablo hoy es uno de los chefs que ha puesto nuestra gastronomía en lo más alto. Pues es un chef, digamos, dentro de lo... Debe haber varias categorías de chefs. No quiero decir categorías porque no es que unos estén arriba, abajo de otros, pero digamos clasificaciones. Si es que las hay, diría que es un chef como estudioso, ¿no? Muy receptivo de lo que está pasando. Un muchacho muy inquieto, desde toda la vida, muy inquieto. Siempre ha sido rebelde, pero es un muchacho de buenos sentimientos en todo. Es muy estricto, es una persona muy, muy fuerte a la hora del trabajo.
nos mete presión. Fuera del trabajo, o sea, con otros, es más, le gusta relajar, o sea, para que nos relajemos, cotorrear con todos. Y pues sí, de repente me traumo y se me van las cabras y así de que, ¿cómo es posible que diario haces esto, cabrón? Y no lo hagas bien. Y entonces, soy un poquito ahí en esa parte, pues, no sé si decir perfeccionista o detallista, pero sí es lo que busco, ¿no? No busco cocineros que vengan y me sorprendan con a ese hacer esto y estuve en tal restaurante, ¿no? Quiero gente apasionada que esté dispuesta a aprender y esté dispuesta a ser mejor, esté dispuesta a tener una visión distinta, ¿no? Pues las mayores dificultades, pues siempre digo, creo que pues es uno mismo, ¿no? O sea, yo creo que si no crees en lo que haces, si no te gusta, si no te apasiona, si no transmites, si no luchas por eso, por lo que tú crees, pues nunca vas a hacer nada, ¿no? No vas a hacer nada, no vas a crecer, no vas a evolucionar. Yo pienso que pues, tiene un don, que tiene mucha creatividad, mucha imaginación y que le apasiona. Hay que estudiar, hay que leer. Hoy en día más, hay mucha preparación, hay muchos libros, muchos programas, muchas técnicas, entonces, pues cada día me gusta más, sé que esto es como interminable. Mi hermano, pues es una persona seria, a pesar de, igual que yo, que por los tatuajes y eso, que piensan que es muy extrovertido, pero no, es una persona seria, que realmente se dedica a lo que hace, a su trabajo. Te digo, comenzó desde muy joven y la verdad le tiene mucha pasión a lo que es la cocina. También lo considero una persona innovadora. Siempre está pensando qué hacer, qué platillo va a innovar, qué técnica va a utilizar nueva o qué es lo que va a hacer, ¿no? El mundo sin sabor sería un mundo muy aburrido. Yo siento, ¿no? O sea, no sé si sea verdad o no, porque yo no soy perro, pero dicen que los perros a veces nada más por el olfato distinguen los alimentos, pero que en realidad no saben, no hay mucho gusto, no sé si sea cierto o no. Pero digo, pobres, ¿no? Si les sabe todo igual cuando lo mastican, digo, híjole. Entonces, pues también sí es lo que siento, sería un mundo aburrido, sin chiste, y pues siempre digo, ¿no? Sin sal ni pimienta, ¿no? Que eso le da sabor a todo, ¿no?